En la noche del 10 de noviembre de 1890, el Serpent, un barco de la Marina Británica con 176 tripulantes a bordo, cruzaba, en medio de una impresionante tormenta, la zona denominada la Punta do Boi, en plena Costa de la Muerte y cerca de la localidad gallega de Camariñas, cuando las rocas cercanas a la superficie del mar provocan en el barco una gran vía de agua y que le hunde rápidamente, al mismo tiempo que las olas enormes barren la cubierta, llevándose los botes salvavidas y al mismo tiempo a los hombres, los cuales, entre la tempestad, la oscuridad de la noche, las olas y los vientos huracanados, acaban siendo estrellados contra las rocas de la costa. El naufragio en estas tierras del crucero británico Serpent fue una de las muchas tragedias que acontecieron en esta zona de la Costa de la Muerte. Este buque torpedero de la Royal Navy desplazaba 1.770 toneladas y estaba dotado con dos motores que desarrollaban en total 4.470 caballos. Era su primera travesía, camino de la costa occidental africana. De los 176 tripulantes del Serpent, solo se salvaron tres, los cuales pudieron ponerse a tiempo el chaleco salvavidas, y aunque llegaron a tierra en un lamentable estado, pudieron sobrevivir. Desde el 10 de noviembre, fecha de la tragedia, hasta Navidad del mismo año, los cuerpos de 142 víctimas fueron depositadas por el mar en tierra, por turnos, los cuales iban apareciendo en un lamentable estado. El resto, es decir, 31 hombres, nunca aparecieron. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo y te suscribas a mi canal, activando las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia o lo que tú consideres oportuno. Gracias y hasta pronto.